visitar Huamachuco, lo primero que se nos viene a la mente es la Laguna Sauzacocha, ubicada en el departamento de La Libertad, en la provincia de Sánchez Carrión y localizada a 9 kilómetros al este de Huamachuco. Tiene una extensión de 170 hectáreas de espejo de agua y su profundidad varía entre 1.50 metros en la orilla a 12 metros en el centro. Sus aguas son de color azulado, temperatura adecuada, además de poseer características apropiadas para la crianza en cautiverio de especies ícticas introducidas como carpas y truchas. Esta última especie ha sido motivo de desarrollo turístico, pero también ha originado la contaminación predominantemente por la actividad acuícola y la presencia turística. En cuanto a su biodiversidad, presenta una flora conformada por totora, sauce, eucalipto, carrizo y otros vegetales que sirven de hábitat a patos silvestres, patillos, garzas y galleretas andinas. La piscicultura de la trucha ha contribuido directamente al desarrollo turístico de ese paradisíaco lugar, y en base a este se origina una mejora económica por los rubros de restaurantes, recreación, transporte y deportes extremos en ciertas temporadas. El incremento de estos turistas durante todo el año y en festividades generan una gran cantidad de residuos inorgánicos, como los plásticos, y orgánicos como las grasas, arrojados a la orilla o canales que desembocan en la laguna, que están en vías de eutrofización. Así también, estos residuos son enterrados en pozos, arrojados y quemados en los bosques. Frente a esto, toca tomar conciencia y medidas adecuadas por parte de los turistas, pobladores y autoridades para sostener el ecosistema que sustenta el desarrollo ecológico, social y económico. Te quiero mucho.